Hola, ¿qué tal a todos los amigos que nos siguen la transmisión? Y tengo el honor de, se preguntarán quién es esta belleza que tengo aquí a mi lado. Es una mujer que se dedica, sí, bueno, a lo mejor muchos no me van a creer, pero se dedica a la competencia de carros. Es una corredora profesional colombiana. Yo lo dividí en cinco, pero son cinco, cinco reglas de oro. Y son muy fáciles si las tres están envueltas en una. La primera, y ahorita hablamos un poco de eso, es creer. Créelo. Cree en tu sueño. De verdad, desde el corazón, con pasión, con entrega. ¿Cuál es ese sueño? Yo quiero vender empanadas en la esquina de mi casa. Si eso es lo que a ti te llena, créelo de verdad. La segunda, igualmente importante, es completa. Rodeándote de personas que crean en tu sueño igual o más que tú. De la mano de esa gente. Porque ya me estoy completando. Ahí, mi vida. De la mano. Lo siento, Esperanza. Pero eso es, mira, aquí estoy con parte de ese complemento. Porque son las personas que están a tu lado las que te dan esas herramientas para hacer ese elemento que puede llegar a lograr el sueño. Son ese complemento. Complementa. Rodéate de gente poderosa, de gente grande. Eso es claro. Yo estoy aquí hoy en gran parte por eso. Mi madre es uno de esos complementos. La tercera. Haz el cambio. Haz los cambios que tienes que hacer. Porque si yo quiero ser automovilista, quiero ser la número uno del mundo, y ese es mi sueño, tengo que hacer cambios en mi vida. No puedo, no sé, seguir cumpliendo y saliendo de fiesta todos los fines de semana y pretender que el sábado a las 8 de la mañana voy a estar supremamente bien si ayer me acosté a las 4 de la mañana. Tengo que hacer unos cambios. Y tengo que asumir lo que tengo que asumir para ser la automovilista número uno que quiero ser. ¿Es asumir tu responsabilidad o asumir en qué? Hacer los cambios que tengas que hacer. No sé, por ejemplo, yo quiero estudiar francés. Quiero aprender francés. Si yo quiero aprender francés, bueno, a lo mejor sea quizás irme a vivir a Francia. ¿Cierto? No me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Es hacer esos cambios que tienes que hacer para lograrlo. La cuarta, sé congruente. Asume tu rol como un automovilista profesional o como, no sé, ¿cuál es ese rol? Sé congruente con él. Si seas médico, ingeniero, ama de casa, vístete como taxista, conferencista, lo que quieras. Bueno, aquí en este caso la gran mayoría pues son conferencistas, ¿no? Algunos son de motivación, de liderazgo, de desarrollo humano, de coaching, pues de tantas cosas. Entonces, es lo que tú comentas, meterte en ese rol. Métete en el cuento, créete el cuento, personaje total. Y quinto, último, pero no menos importante, sé consciente del corazón. Métele corazón y agradece. Sería la pasión. Sí, es. Recuerda por qué lo hiciste, por qué empezaste, esa chispita que hay ahí, ese corazón, ¿dónde está? Eso es lo que nos mueve. Tu corazón es el motor. Y con estos cinco, cinco elementos, logras ser el sexto elemento que sí existe. Y el sexto elemento, ¿cuál es? El campeón que eres tú, que hay adentro. Se despierta. Ese campeón. Y cuando menos pienses, estás en el podio con la copa arriba, bañándote en champaña, celebrando. Y el resumen de lo que nos acabas de compartir, ¿qué les puedes decir? Bueno, yo creo que todos los seres humanos tenemos el poder en nosotros mismos de crear nuestro universo, de hacer posible lo que muchos parecen que fuera imposible.
Y está en tomar acción. Tomen acciones. Créanselo. Y créenlo. Que sí se puede. Es muy sencillo. Las cosas no tienen que ser difíciles. Es así de fácil. Y el ejemplo está en todos los que estamos aquí. Queremos ser grandes oradores. Estamos teniendo acción para crear esa realidad. Estamos aprendiendo, nos estamos formando, estamos haciéndolo. Entonces, créanse y créenlo. Muchas veces la vida nos hace esto, nos dice, bueno, hay una Y, ¿para dónde coges? Y que tomar decisiones, y esto era muy importante para mí, muy importante en ese momento de mi vida. Carreras, ya volveré, ahí están las pistas que me esperan, pero estoy aprendiendo cosas muy importantes con ustedes. Gracias a ustedes por estar ahí, por su tiempo, gracias a ti, ¿no? Un gran abrazo, si están por ahí en las redes, pueden buscar en mis redes sociales, en Twitter estoy como Manuela Vázquez 1, en Instagram también estoy como Manuela Vázquez 1, Facebook Manuela Vázquez Piloto, en YouTube también me encuentran, tengo unos videos muy chéveres que se llaman Diarios de un Automovilista, y lo encuentran con... Y bueno, y próximamente mis conferencias, que ya les estaré contando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Chao.